y que de ser necesario pues interrumpan las señales de transmisión y en el radio pues se alerte a qué lugares la ciudadanía no debe de concurrir para que no expongan pues su vida y con esto garantizar la seguridad de los ciudadanos. ¿Cuándo se ha presentado esto? Esta se presenta el día de hoy, esperemos que la comisión pues dictamine procedente este exhorto. Creo que el gobierno pues debe de ser garante de que los ciudadanos tengamos esa seguridad precisamente, y por los tiempos violentos en los que estamos viviendo pues hay que empezar a adaptarnos, y esta sería una buena medida. Incluso ya se hace por Twitter y por Facebook, pero pues este tipo de redes sociales no son de acceso a toda la ciudadanía, entonces nos podrían ayudar que si vamos manejando en el coche o estás escuchando el radio en tu casa o en el mismo trabajo, pues puedes estar enterado de qué está sucediendo y que tú también mantengas contacto con tus familiares para dar aviso, y que esto sea de manera pues que sea oportuna, que sea clara y que sea una información verídica, porque lo estaría proporcionando el gobierno en conjunto con los medios de comunicación. ¿Obligaría al gobierno a hacer? Sí, obligaría al gobierno a hacerlo, y en ese caso te digo, yo creo que pues como servicio social tenemos la obligación de estar informando a los ciudadanos de lo que está aconteciendo pues de cuestiones de seguridad en el estado. Lo estamos viviendo prácticamente cada semana, hechos violentos en donde pues queda personas inocentes en medio de estas balaceras, y pues lamentablemente se pierden. ¿No se generaría pánico con una medida así entre la población? Más bien sería al contrario, porque ahorita se genera pánico. El que no sabes qué está ocurriendo, únicamente son por rumores, te llega algún mensaje de algún conocido que alguien le informó, o alguien que cree que lo vio en Facebook, o alguien que ni tiene Facebook pero que alguien le dijo. Yo creo que esto estaría evitando precisamente que haya pánico entre la población, en el sentido de que el gobierno te estaría diciendo, no pases por esas vías porque bueno, ahorita se está dando unos sucesos, y que tú tomes tus medidas y que no pues vayas también a hacer un obstáculo entre la policía, entre nuestra seguridad y pues estos delincuentes. Diputada, en los últimos hechos las autoridades precisamente a través de las redes sociales minimizaron, incluso negaron que se tratara de enfrentamientos o disparos con arma de fuego. ¿Qué pasa cuando hablen de una situación y no hay información real como en las anteriores? Pues sí, mira, efectivamente eso no debe suceder. Yo creo que no pueden tapar el sol con un dedo. Creo que el gobierno no puede pues querer minimizar las cosas que suceden en materia de seguridad en el estado. Los ciudadanos estamos al tanto, te digo, de algún modo tarde o temprano te llegas a enterar de que no son hechos que son pues que son mínimos, sino que son hechos realmente que son pues bastante violentos, y que te tienen la obligación de estarnos previniendo. Entonces, si ellos proporcionaran la información, tendría que ser una información pues que nos ayude a proteger nuestra integridad, obviamente no poner en riesgo también el operativo que ellos vayan a hacer, pero únicamente pues que se nos tenga la precaución de avisarnos para nosotros no concurrir a esos lugares, o te digo, mantener este contacto con nuestros familiares que pueden sí estar en esos lugares.